This is not working. I'll take another pain away. See if it looks better, but don't think so. But the pain in your hands is almost gone, dude. No, I don't want to wait by itself. And my feet pain is worse because I can't walk. And another medicine is taking the pain away. They're gonna find one, dude. They're trying a bunch of stuff, that way they can find one that actually works. I know, but it's taking so long. When was it 2 months? It's been 8 weeks, 7 weeks. It's 2 months. Empezó de lo más simple, como nunca te lo pudieras imaginar. De repente me dijo, un día llegó de andar en la patineta con sus amigos y me dice, mami, me duelen las manos. Y yo, ah, ok, pues a lo mejor, como está creciendo, sí. Yo le dije, a lo mejor es porque está creciendo, ¿no? Hey. Hey. George. Mírame. Hey. El doctor vino y habló conmigo, con su papá, y nos dijo, a lo mejor al niño lo tenemos que subir a terapia intensiva porque el medicamento no está funcionando en esto que lo atiendan bien. Y a los 5 minutos lo estaban moviendo a terapia intensiva al niño. Entonces en ese momento nos cayó el 20, como que qué está pasando. Al niño se le pusieron sus manos hinchadísimas, rojas, parecía que se le iban a reventar, pero el dolor se le controló, porque el niño cuando lo pasaron del cuarto a terapia intensiva, el niño lloraba, gritaba, desesperado, porque el dolor fue incontrolable, temblaba. Tardamos como una semana más o menos en que lo llevábamos al doctor, lo checaban diferentes doctores, me daban diferentes diagnósticos, no se sabía. Y el niño seguía con el dolor, con dolor, con dolor, le seguían dando medicamento, pero el niño seguía con dolor. El caso es de que decidimos llevárnoslo a Tijuana a que lo checaran. ¿Do you want help walking? Yeah, okay. El caso fue que nos lo trajimos hasta acá, a San Diego, al hospital. Y ahí estuvimos, llegamos ahí, también llegamos a terapia intensiva. No dormí en la noche, eso duró 7 semanas sin dormir. No dormíamos, nos levantábamos cada 15 minutos porque él traía el dolor, que la enfermedad iba para arriba, la enfermedad iba subiendo. Y nosotros pensábamos que no iba a ser tan grave. Entonces, el niño estuvo en terapia intensiva 10 días. Todo el tiempo tenía que tener sus manos con agua con hielo, sus pies con agua con hielo. Empezaron a meterle mucho medicamento que al niño le empezó a caer mal. Le pusieron morfina, la morfina era para el dolor inmenso que tenía, pero le controló un poquito el dolor, pero su cuerpo se le empezó a manchar. Entonces se le empezaron a salir manchas en diferentes partes del cuerpo, pero se le movían. Se le quitaban así rápido, o sea, le salía una y luego a los 5 minutos ya no la tenía y la tenía en otro lado. ¿Ya te comiste el pan? No, ahí lo tiene, mastícalo. Yo veo a mi hijo, cuando yo lo había dejado bien, lo veo casi, o sea, con los ojos medios abiertos, dormido y con la baba caída. ¿Qué dijo? Ah. El problema es en el sistema nervioso periferal, pero no sabemos exactamente cómo se le afectó. Todo era tenso, todo era miedo, para mí era miedo, porque era algo que no podíamos controlarlo, ni los doctores sabían cómo controlarlo. Le iban a dar otros medicamentos y si estos no funcionaban se le iba a tener que hacer algo que era como fulminante, algo que era más fuerte, algo que era más difícil.
que se llama plasmaféresis, que al final de cuentas fue lo que se tuvo que hacer. Su plasma se lo quitaron y su sangre la limpiaron con un aparato que es especial para eso. Lo que pasó fue que era inmune, pero lo inmune atacó al nervio, y el nervio es el que en los últimos exámenes que salieron, el nervio, parte del nervio ya está regenerado, pero otra parte del nervio todavía está dañado. Entonces ahorita lo que se está haciendo es, está tomando medicamento y todo para que se le regenere su nervio. Y mi hijo es un guerrero. Es un guerrero y gracias a Dios tuvimos todo el apoyo de mucha gente. No, de toda la gente que está aquí, de, con oraciones, con visitas, estuvimos al 100. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. My heart rate dropped down to 30. ICU. Oh, they put him in the ICU again? Intensive care unit. Because my heart rate dropped and they wanted to keep a closer eye on me for the plasmapheresis. Mm-hmm. But it went well, so now I'm going back upstairs. That's good. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm my mom is sleeping. Huh? My mom is sleeping. Explosion. This is my fight song. Take back my life.